Estem així a l'Escola d'Adults Enric Valor, on s'estan fent les proves d'accés a la universitat dels nostres alumnes de segon de batxillerat de moltes localitats d'ací de la contorna. Estem amb el president del Tribunal 27, Fernando Jiménez. Bon dia. Bon dia. Quina és la seva funció així en el centre en el que s'estan fent les proves? Essencialment se tracta d'una labor d'organització, de ver cómo se distribuyen los alumnos en las aulas y los profesores. Un poquito el tema y no haya problemas, evitar en la medida de lo posible y solventar cualquier problema que pueda surgir. ¿Quins tipus de problemes se poden presentar durante un examen? Normalmente puede ser que algún alumno tenga algún problema de tipo físico o a lo mejor simplemente por el tema del calor o por los nervios, y entonces eso es lo habitual. Luego también tenemos algunos alumnos con necesidades especiales que hay que atenderlos. En principio también puede surgir algún problema con estos alumnos, pero lo normal es que no, afortunadamente. Y generalmente en los exámenes pot haver algun problema, com a que no s'entén bé una pregunta i això crea alguna polèmica en els professors, en el tribunal, els alumnes... Otros años sí que ha habido, pero bueno, no es lo normal tampoco. Nunca se sabe. Es que hasta que no se descubre cómo es el examen, no se ve exactamente el impacto que puede tener con los alumnos, si lo puede ser más difícil, menos difícil, y luego que es posible también que haya errores y que luego haya que corregirlo sobre la marcha. ¿Y cómo funciona el proceso del selectivo? Es decir, a nosotros, o sea, a los alumnos, les donen unas etiquetas, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo se identifica? A ver, son etiquetas que son en principio anónimas, simplemente son códigos de barras y cada alumno tiene que poner en su examen tres de estas etiquetas. Evidentemente en los exámenes también los alumnos ponen su nombre en una solapa, pero esa solapa al final lo que hacemos es quitarla. Entonces, una vez se ha hecho eso, se procede a barajar los exámenes y esos exámenes son los que se distribuyen en los vocales de la asignatura correspondiente, que son los que se encargan de corregir. Es decir, el proceso es en todo momento un proceso que es anónimo, tanto para los que van a corregir como en general para todo el mundo que esté involucrado en esto. ¿Y qué les diría a los alumnos antes de entrar al primer examen? Hombre, ahora ya han hecho el primero, pero en principio que tengan calma, que no se agobien, porque al principio siempre es un poquito de follón, porque tienen que estar todos a la vez. Además hay que darles las etiquetas identificativas, hay que darles los sorteos personalizados, y entonces son momentos de nervios, momentos donde hay mucha gente que se acumula, y en particular aquí en este centro, como es un centro relativamente pequeño, para casi 500 personas que tenemos este año, pues se complica mucho ese momento, es un momento conflictivo. Los alumnos están nerviosos al principio, pero bueno, una vez han entrado y ha empezado el primer examen, todo es mucho más sencillo. Bé, moltíssimes gràcies. Nosaltres l'únic que podem fer és desitjar-los als alumnes que avui comencen les seves proves d'accés a la universitat tota la sort possible i que estiguin tranquils i relaxats.